En el día de la fecha, el gobierno de la provincia dispuso que para los ámbitos educativos, sociales, culturales, deportivos y laborales, el uso del barbijo pase a ser una recomendación. Hasta este momento, el uso de barbijo en los lugares cerrados tenía carácter obligatorio, pero luego de una reunión que tuvieron las autoridades sanitarias con los expertos en salud que vienen asesorando al gobierno de la provincia desde el inicio de la pandemia, se tomó esta decisión atendiendo a la clara mejoría del cuadro sanitario. Allí tenemos que los casos semanales rondan los 40, que el índice de positividad está en orden al 7% y que no tenemos internaciones en la provincia de Santa Fe derivadas del COVID. Bueno, esta mejora del cuadro sanitario permite este impas, disponer esta medida referida al uso del tapaboca para lugares cerrados, remarcando que esta recomendación sigue de alguna manera con la finalidad de prevenir no solo el COVID, sino también otro tipo de enfermedades respiratorias. Oportunamente el Ministerio de Educación va a emitir las comunicaciones referidas al ámbito educativo en consonancia con esta disposición. Señalar además que es una medida que puede ser reversible ante la posibilidad de un cambio en la situación sanitaria, y que de alguna manera también es un impas luego de 2 años en que los santafesinos y santafesinas, a través de su comportamiento, han permitido que hoy estemos ubicados en esta situación.